Jessys. Capítulo 1. En el principio, cuando Dios creó el cielo y la tierra estaba desierta y vacía. Había oscuridad sobre la superficie del abismo, y el soplo divino se movía sobre la superficie del agua. Entonces Dios dijo: que exista la luz. Y la luz existió. Dios vio que la luz era buena, y separó la luz de la oscuridad. A la luz la llamó día, y a la oscuridad la llamó noche. Pasó una tarde, pasó una mañana. Este fue el primer día. Dios dijo: que exista un firmamento en medio de las aguas y separe a unas de otras. Entonces, Dios hizo el firmamento para separar las aguas superiores de las aguas inferiores. Y así sucedió. Dios llamó cielo al firmamento. Pasó una tarde, pasó una mañana. Este fue el segundo día. Dios dijo: que las aguas que están debajo del cielo se reúnan en un solo lugar para que aparezca el terreno seco. Y así sucedió. Entonces al terreno seco, Dios lo llamó tierra. Y al conjunto de las aguas lo llamó mar. Y Dios vio que era bueno. Dios dijo: que la tierra produzca vegetación, plantas que den semilla y árboles frutales que den fruto, con su semilla según su especie. Y así sucedió. La tierra produjo vegetación, plantas con semilla según su especie y árboles que dan fruto con semilla según su especie. Y Dios vio que era bueno. Pasó una tarde, pasó una mañana. Este fue el tercer día. Dios dijo: que haya lámparas en el firmamento del cielo para distinguir el día de la noche, que sirvan para indicar las fiestas, los días y los años, y permanezcan allí como lámparas que iluminen la tierra. Y así sucedió. Dios hizo las dos grandes lámparas, la mayor para presidir el día y la menor para regir la noche. Y también hizo las estrellas y las puso en el firmamento del cielo para que iluminen la tierra, presidan el día y la noche, y separen la luz de la oscuridad. Y Dios vio que era bueno. Pasó una tarde, pasó una mañana. Este fue el cuarto día. Dios dijo: que las aguas tengan abundancia de seres vivientes, y que los pájaros vuelen sobre la tierra en la amplitud del firmamento del cielo. Así Dios creó los grandes animales marinos, toda especie de animales que se deslizan y abundan en las aguas, y toda clase de aves según su especie. Y Dios vio que era bueno. Entonces Dios los bendijo diciendo: sean fecundos, multiplíquense y llenen las aguas de los mares, y que las aves se multipliquen en la tierra. Pasó una tarde, pasó una mañana. Este fue el quinto día. Dios dijo: que la tierra produzca seres vivientes de todas las especies, ganado, reptiles y bestias de la tierra, según su especie.
Y así sucedió. Dios hizo las diversas clases de animales salvajes, de ganado y de todo lo que se arrastra sobre la tierra. Y Dios vio que era bueno. Entonces Dios dijo: hagamos al ser humano a nuestra imagen y como semejanza nuestra, para que domine sobre los peces del mar, las aves del cielo y el ganado, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra por el suelo. Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Los creó varón y mujer. Dios los bendijo diciendo: sean fecundos y multiplíquense. Llenen la tierra y sométanla. Dominen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y añadió: miren, les entrego toda planta que produce semilla sobre la tierra y todo árbol de fruto con semilla, para que les sirvan de alimento. Y a todos los animales de la tierra, a todas las aves del cielo y a todos los reptiles que viven sobre la tierra, les doy toda hierba verde como alimento. Así sucedió. Y Dios vio todo lo que había hecho y lo consideró muy bueno. Pasó una tarde, pasó una mañana. Este fue el sexto día.